Sí, yo le decía a Lea cuando Vivi nos dijo de venir, digo, decide de venir, de explicarles qué es lo que hacemos en Audio 1, pero fundamentalmente para motivarlos, o para decirles que me parece que nosotros como somos no sé si el ejemplo, la palabra, digo, pero nació acá, como ustedes. O sea, nos conocimos, él es de Filmato, yo soy del Corta, nos conocimos el primer día, estuvimos acá en el Seto, nos conocíamos antes. Y desde el primer día empezamos a trabajar juntos en grupo, o sea, como se juntan ustedes a hacer los trabajos de televisión en grupo. Y como fue casi natural que se fue dando esto de ser. No es lo mismo que te vengan a buscar de una radio y vos tengas ya algo tuyo y sepas un montón de cosas que estés sin nada y desesperado por hacer algo. Es como que te cambia también la perspectiva de cómo ves el trabajo y cómo te enfrentás también a la realidad cuando querés trabajar para alguien, por ejemplo. Te da una posición mucho más formada. Diríamos, imagínense, cuando comenzamos, el referente que teníamos nosotros era un estudio de Buenos Aires que los programas los mandaba por vía correo argentino en Claro, CD. O grababa un sea, mes entero y le mandaban y los mandaba a todas las radios. Lo repartía, el tipo llegaba y ponía todo el mes entero. Nosotros justo entramos en la transición de la descarga por la página a ir terminando el envío de los programas por vía Correo Argentino o OCA. Claro. Y ahora estamos también en otra transición, la transición de lo que es el streaming en vivo, de lo que es hacer un programa en tiempo real y que lo vayan chupando todas las radios desde tu streaming. Eso también es lo que se viene. ¿Qué pasa? También estamos en una transición. Eso no lo podemos hacer ahora para todos nuestros clientes, porque creo que la mitad se quedaría sin emitirlo, Claro. porque sobre todo el ancho de banda que trabajan no sé, la internet de las comunas, ¿no? Las cooperativas y esas cosas, no tienen la capacidad de poder transmitirle. Porque no es lo mismo la resolución que tenés para escuchar una radio que para transmitirla en tiempo real, porque es otra calidad, si bien vos tenés que después al aire se escuche un poco reducida, tenés que darle una calidad mayor de audio de la que el tipo la va a transmitir para que después eso se salga más o menos bien al aire. Hoy es imposible para el 50% de nuestros clientes, Sí. entonces seguimos haciendo el programa, se graba, se edita y se envía por descarga desde nuestra página. Claro. El oyente no tiene que darse cuenta. Quizás el que trabaja en esto se puede llegar a dar cuenta por algunos tips o por algunas cuestiones que usa el locutor para no quedar fuera de juego cuando está grabado. Pero la realización es muy distinta a lo que es radio en vivo. Si bien vos podés generar un programa enlatado en tiempo real, porque hoy podemos grabar en el estudio de acá de la radio. Hacemos un programa de 2 horas en 2 horas, pero Claro. no rinde a lo que uno trabaja. Pero imagínense que si ponemos 2 horas sería como un turno de una radio, Claro. grabar todos los días. O sea, no, no, Al principio grabamos Conexión 1, que es uno de los programas que hacemos, con un multipista. O sea, se armaban las pistas, la canción, la canción, separador, otra canción, separador, lo que sea, pues son programas de música, obviamente, donde hay un 80%, 85% de música y un 15% de palabras. Pero claro, grabamos con escuchando la música de fondo, las canciones, entonces da una sensación de vivo bastante real. Pero igualmente nos lleva demasiado tiempo porque para poder grabar en multipistas y que en este caso yo escuche las canciones, tenemos que armar esas pistas en el estudio, sí o sí. Entonces ya llevaba un tiempo, si armábamos ese tiempo que nos llevaba a armar las pistas, nos quitaba para poder grabar, por ejemplo, para grabar publicidades, para grabar artística, lo que sea. Entonces, en un momento tomamos la decisión, hicimos como con el resto de los programas, que en realidad el locutor graba la conducción en off, en seco, sin escuchar la música. Nada, después pasamos a que en realidad tenemos un musicalizador que nos pasa los playlists, que grabamos y que se le manda a ese mismo musicalizador que es el editor, el off nada más, o sea, por ejemplo, hoy martes 13, bueno, el off de martes 13, de conexión 1. Y el editor después lo edita y lo subimos, o sea, pero digo,
esa construcción de la conducción en programa enlatado difiere muchísimo a lo que podemos hacer en cualquier radio en vivo. Pero tampoco le quita... Pero tiene que quedar como una radio en vivo. Claro. Entonces ahí está también el desafío de nosotros para que eso suene lo más real posible. Pero al mismo tiempo tengo que ser profesional con ese programa. Yo no puedo no conocer un tema de Daddy Yankee, porque sale. Porque si yo se me ocurre poner en mi casa música, no voy a poner esa música. Pero yo no puedo hacer algo que no sepa lo que estoy haciendo. Tengo que conocer las canciones que estoy poniendo, tengo que conocer del artista. Eso significa ser profesional en eso. Tenés que ponerte a leer sobre el artista, investigar qué estás diciendo y conocer las canciones. El desafío en ese sentido de los programas enlatados es que están en este caso en nosotros, en el locutor, en la locutora, para que eso. Porque digo, no se puede no escuchar la música, vuelvo a eso. Estás grabando una semana antes, no puedes hablar en un programa de música, en un programa que tiene una construcción liviana, digo, no estás tocando un tema profundo ni nada, donde vos puedes hacer una burda investigación y no importa que no sea en vivo. En este caso no puedes hablar del tiempo, no, estás en una ciudad y al mismo tiempo no estás, y estás en todas, porque el programa sale en cualquier parte de la Argentina. Para grabar una publicidad yo lo hablo como salida laboral. En este intangible que nosotros laburamos, que prestamos un servicio de alguna forma o generamos algo que se escucha pero que no se puede tocar, todo lo que es intangible es un poco complicado venderlo o hablar de dinero. Usted para grabar una publicidad, esa publicidad alguien cobró por esa publicidad para que la pasen en la radio. Y si no cobró, es un canje de ropa o de lo que sea, no sé, pero algo hubo ahí, algo hay. Entonces, para grabar esa publicidad le van a tener que pagar. Y es una buena salida laboral que sí, se puede... Sí, es una forma digna de trabajar, sí, y de empezar a trabajar. Nosotros también retiramos siempre eso, de trabajar gratis, que una vez que empezás a trabajar gratis, sonaste. Ah, bueno, eso sí. Se te hace muy difícil cobrar, sí, en algún momento. Sí. Y forma de ganar dinero, sí, es grabando publicidad. Creo que es la mejor manera. Claro. Entrando en el mercado, en el circuito. Pero cobrando siempre, por más poco que sea, cobrando siempre. Eso, la primera salida laboral y la mejor, digo. Es la más digna para empezar a trabajar. Que llegar a una radio y salir a buscarte tus publicidades, de remarla por todos lados para hacer una hora de aire semanal, que no sirve para nada, porque vos estás trabajando más de vendedor que de... No. A veces preferible practicar. Digo, bueno, ¿quieren practicar hacer radio? Armen una radio online y practiquen una radio online. Es el servicio que prestamos para radios, para nuestros clientes, radios de baja potencia, pueblos o ciudades pequeñas. Las publicidades que grabamos para estos lugares, olvídense de personal, olvídense de Coca-Cola, olvídense de todas esas cositas, esas publicidades hermosas, con un creativo, por eso dice, envían en texto, la mayoría de los textos que envían los niños de radio, que son muy mal redactados, con errores ortográficos. Acá tenemos un ejemplo de cómo arrancar, cómo se arranca cobrando siempre antes de mandar los trabajos, porque si no aparece la carpeta y se recontra. Nosotros lo que hacemos con estos clientes es ofrecerles todo el servicio que tenemos dentro de lo que hacemos, que es grabación, edición y también redacción. El secreto de un spot publicitario está en la redacción, por más que me digan en la edición, en el locutor, no, está en la redacción. Ah, bueno, el locutor también. No, en la redacción. El locutor no interpreta lo que arrancaste. Bueno, está bien, pero se supone que lo va a interpretar. Pero quiero decir que, el secreto está en la redacción. Hoy cuando ustedes escuchan dos spots publicitarios y dicen, este me gustó y este, este es un chorizo de cosas, porque está mal redactado. ¿Qué pasa? A uno le llega un texto y se muere por redactarlo bien y hacérselo bien. Pero si el tipo no te lo contrató, claro, y no se lo haces. Entonces, sí, está bien, nos disponemos. Pero también está dentro de nuestro trabajo, porque si a todos le vamos a sentar a armarle la cosita linda y terminás perdiendo dinero. La mayoría de los diálogos que están hechos en la publicidad, en realidad, si vos me decís que es lo mejor, que es lo ideal, y que estemos, si hacemos un diálogo, que estemos el micrófono acá en el medio, nosotros dos hablando. Pero la mayoría de las veces no, grabamos el locutor en un lugar y otro en otro, y después se van uniendo. A lo mejor sí, lo que hacemos es enviarle, mirá, este es el off que grabó la locutora, escuchá cómo lo hizo y seguirle el ritmo, la intención. Pero como locutor, trabajás mucho en off, porque como que toma, hacelo, y ahí ves, ese locutor había en una frase la dijo dos veces, y eso está bueno dar variantes, porque cuando son textos mal redactados y complicados, sobre todo en los pueblos, te mandan todos los apellidos de todos los que viven en el pueblo, ¿viste? Y vos no sabés cómo se pronuncia.
En esto de la grabación, en realidad vos tenés que darle opciones al editor. Para un editor es mucho más sencillo que vos le grabes. Le separás, le pongo algunas opciones, claro. Que no le grabes dos tomas enteras ligadas. Sí, hace unos años se viene cambiando la forma de grabar. A ver, no sé si la forma de grabar, sí, pero la sí, forma de expresar. 10 años atrás el locutor, que todos bienvenidos, buscaban eso. Claro. Hoy no buscan más. Sobre todo Buenos Aires no busca eso. Y acá en Santa Fe querían empezar a cambiar un poco la estructura dura del locutor y poner a alguien coloquial, a alguien que hable y a alguien que le cuente a los chicos y a las personas mayores lo que está haciendo. No, queremos que vos como locutor hables como una persona que no haya estudiado, pero que tenga los conocimientos de la expresión, pero no con impostando. Queremos que vos hables normal, pero con los conocimientos que... Y es difícil, después de tantos años grabando de una manera, cambiar un poco se complica. Bueno, ¿se logró? Se logró. Yo volví al fonoaudiólogo culpa de estos tipos de cosas. Y yo tengo un problema, y por eso también volví a la fonoaudióloga, que es bastante particular de los locutores, es en el final de la palabra hacer el, qué sé yo, de un mejor gobierno. Ese O arriba, eso hace que no suene tan natural. Parecen pequeños detalles, pero bueno, ahí está también. Entonces, de un mejor gobierno, esta cosa de que la O suene, porque ese es el problema, para que se escuchen cada una de las letras y la palabra completa, pero al mismo tiempo no levantar tanto porque si no queda como el gobierno. También está la dirección de un ejército. Cuando fue, por ejemplo, de seguridad, estaba re sensible, es un tema re sensible. Publicitariamente también lo es, comunicacionalmente también lo es. Entonces, era no, porque fíjate que dijiste policía, la palabra policía la dijiste como muy dura. No, policía, ¿cuánto? No, pero es policía. Ah, bueno, perfecto. Entonces he estado grabando, pero lo bueno es que hay cosas que me escucho y estoy seguro de que eso yo solo no lo hubiese logrado. Ni hablar de cuando grabamos, que lo dirijo a él o él a mí. Dirigir es, nada, estás escuchando, che, fíjate que... Y ahí tenés que olvidarte, porque envuelve al ego constante, porque todo eso que vos pensás que está bien, están todo el tiempo diciendo, no, le faltó como más onda, le faltó... Y así. Tenemos varios colegas o amigos que dicen, me compré un super mic, claro. No sabés, lo pagué 15 lucas, claro. Buenísimo. Claro, después graban en el cuarto de la casa, con una placa de sonido... estándar y como una Ferrari con un GNC, claro, y esos 15 mil pesos transforman en 200 claro. pesos, claro. Entonces a veces es preferible, y aparte una cosa, si el micrófono, o sea, salió 15 mil pesos, es buenísimo, toma todo, y el tomar todo quiere decir que si hay ruido afuera te lo toma, y si no hay buena acústica acá rebota por todos lados. Entonces, es importante tener una cadena equilibrada, se llama así en sonido, la famosa cadena equilibrada del sonido, decir, bueno, si yo tengo un micrófono de ese estilo, de un micrófono de X valor o de X calidad, que la placa de sonido tenga que ver con ese micrófono, que no sea algo ni muy abajo ni muy arriba, y que la acustización tenga que ver también con ese micrófono. O sea, esa cadena logra que el sonido sea... Hace unos años empezaron a venir unos micrófonos con placa de sonido incorporada que lográs lo que es difícil lograr, sí, no, que o sea, la cadena esté estable, claro. O sea, que si algo no lográs el super sonido, pero tampoco... No haya ruido, nada, porque otros micrófonos, por ahí si tienen como una consola y todo, puede entrar por el RCA o algo, puede entrar ruido. En este, nada, nunca va a tener ruido porque va por dato en realidad. Y tiene esta posibilidad, este micrófono y otros también, está buenísimo que conectase el auricular acá, entonces te permite escucharte mientras... Última, se compran algún panel acústico, que también salen baratos los paneles acústicos, uno o dos, como para que a la altura de donde van a grabar. Sí, una linda forma de que quede práctico es un panel, ponerlo así, semicircular, claro, delante del micrófono. Exacto. O sea, poner un panel semicircular delante, poner el micrófono y grabar, cosa que el rebote de la voz que exceda al micrófono no se escuche ese ruido así como aparece, claro, siempre cuando grabamos.